El día de hoy queremos tocar un tema muy importante, muy relevante desde el punto de vista de salud pública. Vamos a acompañarlos el día de hoy el doctor Juan David Lalinde, mi compañero ginecólogo-oncólogo, el grupo de ginecólogos-oncólogos de la Fundación Valle de Lili, y mi nombre es Paola Marcela Pérez, pediatra-infectóloga. El día de hoy vamos a dedicar estos minutos a conversar un poco, a explicarles y a contestar algunas dudas sobre las posibilidades que tenemos de manejo o de prevención tanto del papiloma como de sus posibles complicaciones. Entonces creo que la primera pregunta que surge es ¿qué es el virus del papiloma? ¿Cierto? Como que en los últimos años ha habido mucho ruido alrededor del virus. Probablemente en la última década hemos escuchado hablar en la comunidad bastante de este virus y de otros virus. Entonces, los virus son un grupo de gérmenes o de microorganismos. En la naturaleza tenemos muchos microorganismos que pueden producir infecciones, bacterias, parásitos, hongos, y los virus que son muy famosos, ahí está el virus, dentro de los virus famosos tenemos el virus del dengue, el de la influenza, y por supuesto el famoso coronavirus o el SARS-CoV-2, y tenemos dentro del grupo de muchos otros virus, el virus del papiloma humano, que pertenece a una familia especial de virus que son, hagan de cuenta, unos 200 primos hermanos en esa familia, que muchos de ellos pueden ocasionar infecciones en los humanos. Hay otros grupos de papilomavirus que pueden ocasionar infecciones en otras especies, por ejemplo, hay papilomavirus del conejo y otras especies similares que no tienen nada que ver con el virus de la especie que afecta a la especie humana, por eso se llama virus del papiloma humano o las siglas que más conocemos como VPH. Es un virus ampliamente distribuido en el mundo. Hay reportes de papilomavirus de forma universal, no es exclusivo, no está confinado a alguna parte del mundo. Tiene unas características especiales, son unos virus que tienen un material genético que se llama DNA, es una forma de clasificar a los virus, y está protegido, está cubierto por una serie de proteínas que tienen muchas funciones muy importantes para producir daño cuando se pega al sitio donde tiene que pegarse y que facilitan su replicación. Entonces, digamos que a grandes rasgos es un virus que se transmite, y eso es muy importante, de persona a persona. Aunque les dije ahora que hay unos virus que pertenecen a otras especies, esos virus no nos pueden infectar, solamente los virus humanos, del papiloma humano, y que se transmite de persona a persona, y la principal forma de transmisión es por contacto sexual con una persona que esté infectada. Dentro de esto, ¿qué es el virus? ¿Cómo se adquiere? Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué enfermedades produce? ¿Por qué se volvieron tan famosos estos virus? ¿Qué crees? Y aquí ya le voy a dar la bienvenida, que no lo he dejado hablar, al doctor Lalinde. ¿Qué es importante? ¿Con qué enfermedades está relacionada? ¿Por qué se ha vuelto como tan del día a día este virus en la comunidad? Bueno, muy buenas tardes a todos. Algo súper importante que quiero recalcar es que desafortunadamente el virus del papiloma humano es un virus que es muy común en nosotros, en la comunidad. Es un virus que es una alta prevalencia, desafortunadamente tenemos comunidades con prevalencias por encima del 25%, y tanto hombres como mujeres, cuando empezamos nuestra vida sexual, vamos a estar expuestos a este virus. Alrededor casi del 80% de las personas que empezamos vida sexual vamos a estar expuestos a este virus, pero afortunadamente, debido a la inmunidad que tenemos, lo podemos eliminar. Estos virus, al no poderlo eliminar y desarrollarse al interior de nuestro cuerpo, pueden generar distintas enfermedades, principalmente en la mujer, relacionado inicialmente con displasias o enfermedades premalignas del cuello uterino, y si no las tratamos a tiempo, desafortunadamente desarrollar cáncer de cuello uterino. Asimismo, no solamente el cérvix es un órgano que se afecta, sino también la vulva, la vagina y también la región a nivel anal, también rectal, y asimismo también el pene en los hombres, y asimismo también la cavidad orofaringea, también digamos la posibilidad también de generar cáncer en estas zonas. Muy bien, muy importante.
la relación por lo que es más famoso el papilomavirus es porque se relaciona directamente con cáncer de cuello uterino y ahora vamos a ahondar un poquito en eso, pero es muy importante uno de los mensajes de entrada que les queremos dejar es que las mujeres no somos las únicas afectadas. Los hombres son importantes transmisores de la enfermedad y también se enferman, también pueden sufrir cáncer a nivel de genital, pene, el área perianal, el ano, y hay un grupo de cáncer que son los cáncer orofaringeos, de la boca, la faringe, que puede afectar a hombres o a mujeres y que también tienen un impacto muy importante en la salud pues, de todos los individuos. Estas son las lesiones malignas, ¿no? Porque también todas las verrugas que conocemos, yo creo que todos conocemos a alguien que tiene una verruga en alguna parte, esos son virus del papiloma, que en general las verrugas son lesiones benignas, quiere decir que no se asocian a cáncer. Sin embargo, cuando hay verrugas en algunos sitios del cuerpo, o por ejemplo cuando una mujer en embarazo tiene una verruga o un condiloma a nivel de sus genitales y se produce un parto a través del canal vaginal, su bebé también puede nacer afectado por una condición que se llama papilomatosis laríngea, es decir, el bebé al momento de pasar por el canal vaginal puede deglutir las secreciones que estén en ese canal vaginal, puede tragarlas y ahí va material del virus que posteriormente puede desarrollar una enfermedad muy grave como es la papilomatosis laríngea. Y bueno, aquí en la diapositiva estás mirando un poquito cómo es la progresión. El virus del papiloma no apareció ayer, claro. Tiene una historia larga. De hecho, ya desde 1970 están clasificados como por su análisis molecular en qué familia pertenecen. Y ya desde ese momento existía la duda de si el virus estaba asociado a cáncer o no. Después vinieron unas décadas muy importantes de investigación donde se pudo confirmar que realmente el virus sí está asociado a ese cáncer. Y aquí, pues no quiero dejar pasar la oportunidad para que todos conozcan y reconocer a la doctora Nubia Muñoz. Ella es una médica cirujana caleña, hizo parte de su entrenamiento en la Universidad del Valle y posteriormente se fue fuera del país y ha trabajado por muchos años en investigación sobre papilomavirus. La doctora Nubia Muñoz ha sido una de las pioneras en investigación del papilomavirus, de su relación con el cáncer y de la creación de las vacunas, que también vamos a hablar más adelante de ellas. Y gracias a todo su trabajo de investigación, la doctora fue nominada al Premio Nobel de Medicina en el año 2008. Probablemente mucha gente no sabe que tenemos una colombiana, médica, mujer colombiana, vallecaucana, que estuvo nominada al Premio Nobel de Medicina. Sí, su investigación fue fundamental porque ella pudo descubrir cuáles eran estos genotipos especiales del virus del papiloma humano que tienen el mayor impacto con respecto a la salud del cáncer de cuello uterino, encontrando principalmente dos, y creo que de cierta manera eso es cuando muchas de las pacientes interpretan esas pruebas que se toman para saber si tienen o no tienen el virus. El 16 y el 18 tienen un componente muy importante de desarrollar tanto la enfermedad que nos puede generar cáncer como el cáncer, hasta un casi 70%, por lo cual es tan importante el descubrimiento que ya tuvo sobre estos dos tipos en especial para poder ver cómo ha sido su historia natural para poder desarrollar finalmente el cáncer de cuello uterino. Sí, muy importante. Ah, bueno, y esto que nombra el doctor Juan David es muy importante entenderlo porque es una familia de 200, más o menos 200 virus diferentes dentro de una misma familia. Era como entender que son como primos hermanos que tienen diferentes características y tienen la diferente potencialidad de producir infecciones y de producir infección, pues todos producen infección, pero de producir o de asociarse a otras enfermedades. Dentro de estos primos hermanos, ¿cuáles son los importantes para la salud o los relacionados a cáncer? ¿Cómo es la información que tenemos acerca de esto? Súper importante, de estos 212, para nosotros van a ser súper importantes y van a ser importantes para entender por qué en las vacunas vamos específicamente a ver uno de esos tipos. Los dos principales que tenemos que tener en la cabeza son el 16 y el 18, pero además de estos dos vamos a tener el 31, 33, 35, 37, 45, 51, 52, 56, 58 y 59 y
en algunos reportes hay hasta 68. Estos 12 tipos van a ser los más importantes y los que se van a desarrollar contra estas enfermedades que hemos hablado, que pueden inicialmente generar una displasia y finalmente generar cáncer en los distintos pacientes, siendo la principal enfermedad que tenemos que tener en la cabeza el cáncer de cuello uterino. Muy bien. Bueno, y ya que hemos hablado tanto de cuello uterino y de cáncer, realmente, ¿por qué es la preocupación? ¿Por qué estamos hablando de papiloma humano y de cáncer de cuello uterino? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la relación del virus con el cáncer? ¿Y cuál es qué tantas mujeres tenemos en Colombia y en el mundo infectadas con cáncer de cuello uterino? Desafortunadamente, conocemos cuál es el principal factor que va a generar el cáncer de cuello uterino. Más del 95% de los casos de cáncer de cuello uterino están relacionados con el virus de papiloma humano. Desafortunadamente en el mundo se diagnostica al año, para el 2020 GloboCan nos reportó más de 600.000 casos diagnosticados a nivel mundial de cáncer de cuello uterino y desafortunadamente fallecieron un poco más de 340.000 pacientes por cáncer de cuello uterino. Es decir que cada minuto en el mundo se diagnostica una paciente con cáncer de cuello uterino y desafortunadamente cada 2 minutos fallece una mujer por cáncer de cuello uterino. En Colombia nuestra realidad es alrededor, para el 2020 se diagnosticaron 4.800 casos, es decir que se diagnostica un caso cada 2 horas y desafortunadamente fallecieron 2.500 mujeres relacionadas con cáncer de cuello uterino, es decir que cada 4 horas una paciente fallece por esta enfermedad, que de nuevo conocemos cuál es su factor, sabemos cómo prevenirlo, en el momento de adquirirlo cómo seguirlo y desafortunadamente muchas mujeres debido a la falta de acceso a estas tecnologías fallecen en el mundo por esto. Sí, realmente son datos muy preocupantes. El cáncer del cuello uterino es un problema de salud pública. Es decir, en este momento, en alguna parte de Colombia y del mundo, está falleciendo una mujer a causa del cáncer del cuello uterino. Y hacer mucho énfasis en eso, en que sabemos cuál es la relación de la adquisición del virus de esta infección en producir cáncer. Cuando una mujer se infecta de papiloma humano, no se da cuenta que se infectó. Y cuando un hombre se infecta tampoco. La gran mayoría de estas infecciones son completamente asintomáticas. Desafortunadamente, probablemente muchas de las personas que nos están escuchando pueden estar infectados y no saberlo. Puede no producir absolutamente nada y quedarse silencioso por muchos años. Está descrito que hasta 30 años después de haberse infectado, es cuando es decir, a veces aparece antes, pero puede ser tan largo el periodo en que el virus se queda silencioso, guardadito ahí en las células del cuello uterino, puede empezar a producir algún tipo de inflamación, pero pueden pasar muchos años después de la infección. La persona no tiene ni idea en ese momento de dónde salió la infección ni cómo. Y muchas veces hay la tendencia, a lo que hablábamos ahora, a pensar que es que se acabó de infectar y me infectó esta persona con la que estoy conviviendo ahorita. De acuerdo. Digamos algo súper importante es que cuando, también digamos de las cosas importantes que la doctora Novia nos mostró, es el tiempo que desde el momento que se infecta a la paciente, el tiempo que toma el virus en generar cambios a nivel del cuello uterino para finalmente generar ya sea una displasia o finalmente el cáncer, y son alrededor entre 10 a 15 años de tiempo que puede, digamos, tomar el virus para poder empezar a generar cambios importantes en el cuello uterino, y es por eso que es tan importante inicialmente la vacunación de estas pacientes, pero además de eso tener esquemas de tamización. Tamización es buscar en pacientes que son asintomáticas la posibilidad de evidenciar cuáles pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad de manera específica, y por eso es tan importante tanto la toma del BPH como la toma de las citologías en estas pacientes para poder identificar qué paciente va a tener mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Exacto, es decir, lo que les queremos decir es que una persona o un adolescente puede iniciar su vida sexual a los 13, 15, 18. En general en Colombia lo que sabemos es que el promedio de inicio de vida sexual en las adolescentes es alrededor de los 12 años. Ojo que no quiere decir que todas inician vida sexual, es un promedio poblacional. Puede tener su primera relación sexual a los 12, 14, 15, pero solamente en 15 años estar empezando a tener cambios en su cuello uterino asociados a una infección que pudo haber adquirido a los 13, 14 años. Y como les mencioné, es una infección que pasa durante mucho tiempo completamente asintomática. Aquí hay un poco, y ya vamos a hablar un poquito de qué otros impactos, pero este es un estudio muy bonito, esta pirámide que están viendo, es una pirámide de cómo la base
los casos que están más abajo, donde se ven azules y rosados, casi que con el mismo número de casos, son los pacientes que se pueden infectar y que pueden tener una lesión de verruga genital en algún momento. Se infectaron y desarrollaron verruga genital. Y miren cómo va progresando la pirámide. Las siguientes son mujeres que pueden tener cambios ya compatibles con alguna inflamación. ¿Está sí. correcto decirlo? Y el siguiente número es 31.130. De las 341.000 que desarrollaron la verruga, 31.000 desarrollan años después cáncer de cuello uterino. Y miren que después en la gráfica va tomando cada vez mayor importancia las barritas azules, que son los hombres. Esto es para que no, nuevamente recalcar, el problema no es solo de las mujeres. Si las mujeres tenemos o representamos un problema de salud pública por el cáncer de cuello uterino, pero los hombres no pueden estar desatendidos porque se enferman, se infectan, transmiten la infección de forma silenciosa y también se pueden enfermar de cáncer muy graves, especialmente en su área genital. Sí, doctora, es súper importante entender que vamos a estar expuestos al virus del papiloma humano. Al estar expuestos a este virus del papiloma humano, tenemos que entender que con el paso del tiempo, digamos, este virus, si permanece en nuestro cuerpo, podemos generar cambios, como usted lo mencionaba, la parte de la displasia. Súper importante, y es que en este momento tampoco quiero que sobrepensemos tanto que desafortunadamente este virus es un virus endémico, sino que afortunadamente tenemos en nuestro cuerpo toda la artillería para poder eliminar el virus. Más o menos el 80% de las personas que adquieren el virus lo eliminan en los primeros 2 años, pero es precisamente esas 2 de 10 mujeres que tenemos que desear a vigilar un poco más, porque al no poder eliminar ese virus inicialmente, ellas pacientes van a tener mayor riesgo de desarrollar toda esta cantidad de enfermedades, y es por eso que en este momento tenemos que impactar con la realización ya sea una citología o un BPH para poder identificar a estas pacientes y poderlas tratar a tiempo para desafortunadamente no llegar a ese caso tan trágico como es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino. Muy bien. Aquí hay unas imágenes que son medio malucas, pero como les dijimos ahora, casi que todo el mundo conoce a alguien que tiene una verruguita en alguna parte. Miren que las verrugas, aunque son benignas, benignas quiere decir que no desarrollan cáncer, ¿cierto? Pero no quiere decir que no sean enfermedades que pueden ser incapacitantes y con complicaciones. Esto es como la laringe, donde quedan las cuerdas vocales, y estas como flechitas negras señalan imágenes por papiloma virus. Ese es el virus del papiloma que el niño adquirió por el canal del parto y fue desarrollando esta enfermedad en el transcurso del tiempo. Entonces, bueno, ya metiéndonos un poquito más en el tema del cáncer, que es lo que nos trae hoy, ¿qué podemos hacer para impactar? Ya está claro que hay un papiloma que se divide en familias, que hay unos nombres y unos números, por decirlo más claramente. Tenemos en la cabeza el 16 y el 18, que son importantes porque las personas que se infectan de este virus van sí o sí a desarrollar cáncer, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué momento podemos impactar? Porque bueno, ya probablemente habrá alguno asustado de estos doctores, ya me dijeron que yo me infecté y ahora qué voy a hacer. Claro. Es, ¿qué podemos hacer para tratar de evitar, primero, que una persona se infecte o que se infecta? ¿Qué podemos hacer para evitar que vaya a llegar a un cáncer y detectar un cáncer? No queremos detectar cáncer, ¿cierto? Claro. Queremos poder hacer cosas antes. Entonces, la OMS hace algunos años mandó, digamos, una iniciativa en donde vamos a buscar la estrategia 90-70-90. La 90-70-90 nos habla que las mujeres menores de 15 años, el 90% de estas mujeres poderlas vacunar. El 70 nos va a hablar las pacientes de los 35 y los 45 años, dos momentos para una prueba de alta tecnología poderlas tamizar, el 70% de las mujeres. Y finalmente el siguiente 90 va a ser estas pacientes que desafortunadamente desarrollen ya una enfermedad premaligna o cáncer, poderlas tratar de manera adecuada. Y es por eso que vamos a tener 3 momentos importantes para poder tratar a los pacientes y poder, digamos, tener los mejores elementos para poder prevenir el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Y va a ser, uno, los pacientes antes que estén expuestos al virus de papiloma humano, vacunarlos. El segundo, las pacientes que ya iniciamos vida sexual, la posibilidad de tamizarlas. En Colombia, nuestra recomendación es, a partir de los 25 años hasta los 30 años, realizar una citología cada 3 años, y a partir de los 30 años hasta los 65 años,
realizar la toma del virus del papiloma humano para poder saber a estas pacientes que necesitan vida sexual cuáles realmente sí tienen y persisten con el virus del papiloma humano, y posterior a la infección por el virus del papiloma humano, tomar distintas pruebas para poder saber si este virus del papiloma humano ha generado cambios en el cuello uterino. Para en el momento que la paciente ya tenga esos cambios del cuello uterino, darle tratamiento para poder prevenir que progrese a cáncer. Y en el momento que la paciente ya tenga cáncer, dependiendo de su momento, si ya está solamente confinado al cuello uterino, acá en la fundación tenemos todos los elementos para apoyar a esa paciente a un procedimiento quirúrgico, y desafortunadamente cuando esta enfermedad ya no está en el cuello uterino, sino que ya está progresado, tenemos toda la tecnología acá para poderles ofrecer un tratamiento para poder curar a estas pacientes. Tenemos tasas de curación por encima del 90%, por lo cual podemos impactar en los distintos momentos de la enfermedad para poder darles el mejor tratamiento a los pacientes. Perfecto, muy bien. Entonces, un mensaje así a las niñas, a las adolescentes que están empezando vida sexual hoy. ¿Cuándo tienen que ir al ginecólogo? ¿Cuándo tienen que tomarse su primera citología? Súper importante ir al ginecólogo si tienen algún síntoma, sangrado genital, dolores bajitos, en ese momento, pero es súper importante que a partir de los 25 años empecemos a tomar nuestra primera citología después de haber iniciado vida sexual. No importa que esa vida sexual haya sido hace poco, a los 25 años es muy importante empezar esa primera citología y después de manera paulatina hacer ese seguimiento cada 3 años hasta los 30 años, y después de los 30 años empezamos a tomar el virus del papiloma humano para poder saber, porque ese va a ser el principal factor para desarrollar desafortunadamente cáncer de cuello uterino. Sí, esta prueba del virus del papiloma humano es un avance de la tecnología y de la biología molecular muy importante, del que podemos hoy tener una herramienta a la mano. Lo que hace este virus, y todos oímos hablar mucho de la PCR cuando hablamos del COVID, ¿cierto? Es más o menos lo mismo, es detectar material genético del virus en el cáncer del cuello uterino en una mujer que puede estar completamente asintomática. Entonces la mujer va a su control, le toman una citología y le toman una muestra especial que se llama PCR para saber si tiene material genético del virus del papiloma humano, y sobre todo saber si hay material genético del papiloma humano 16 o 18, que son los responsables de casi el 70% de los cánceres del cuello uterino en el mundo. Entonces ya, ¿qué hace una mujer si le dicen, vea, es que la citología le salió mala y la PCR le salió positiva? Súper importante consultar acá por el servicio de ginecología oncológica. Aquí ciertamente tenemos las puertas abiertas para uno, explicarles los resultados, porque muchas veces estos resultados se pueden malinterpretar, y es muy importante para la tranquilidad de nuestras pacientes que les vamos a dar con la claridad y les vamos a explicar estos resultados. Y además de eso, en el momento de que tengan alguna alteración de esta parte, es muy importante ver que estas alteraciones no se traduzcan en cambios en el cuello uterino, por lo cual también tenemos que sacar la tecnología para tomar muestras a nivel del cuello uterino para saber que no están desarrollando estas enfermedades que en definitiva en un futuro pueden generar cáncer del cuello uterino. Por lo cual quiero que pueden consultar acá a la Fundación para el Servicio de Ginecología Oncológica para poder dar toda la información y el tratamiento adecuado para ustedes. Y si están en un sitio lejano, porque a veces nos están escuchando en la costa atlántica, en el Chocó o en Bogotá, hay personas conectadas desde muchos sitios, es... Teleconsulta, también tenemos la posibilidad de darles teleconsulta y de cierta manera para orientarlos y explicarles lo que está sucediendo y darles la mejor información para tomar las mejores decisiones para su futuro y para su bienestar como pacientes. Muy bien. Y si se llega a diagnosticar un cáncer de cuello uterino, también siempre hay cosas por hacer, porque puede ser que alguien está ya sentado con una citología en la mano y ya fue hoy al médico y me dijeron tengo cáncer, ¿qué voy a hacer? Siempre hay cosas por hacer, ¿no? Claro. Siempre hay cosas que ofrecer. ¿Qué podemos hacer? Es decir, hay una clasificación y ustedes que son los expertos en esto toman decisiones, pero digamos que también, bueno, ya llegamos al punto donde no queríamos llegar, y es el diagnóstico tardío, ya cuando hay un cáncer, porque podemos hacer el diagnóstico desde que una mujer está asintomática, que es lo que hemos estado conversando. ¿Qué hace una mujer? ¿Qué hay en el país para ofrecerle a una señora o a una mujer de cualquier edad que le diagnosticaron un cáncer de cuello uterino? Súper importante, ya después de conocer esta noticia, creo que lo primero es tranquilizar a la paciente, y por eso es muy importante, doctora, lo que usted mencionaba, el primer mensaje, que es genera mucha angustia cuando una paciente recibe la noticia que tiene cáncer. Por eso nuestro primer paso es uno tranquilizar a la paciente, mostrarle toda la información que tenemos con respecto al cáncer. Es muy importante que nosotros el cáncer lo vivimos como en 4 etapas o 4 escalones, cada uno siendo un poco más severo que el anterior. En la primera etapa el cáncer solamente está confinado al cuello uterino. En la segunda etapa, desafortunadamente, este cáncer ya se sale del cuello uterino y está, digamos, invadiendo de manera local.
en el estadio 3 ya hay compromiso a nivel de los ganglios regionales a nivel pélvico, y en el estadio 4 desafortunadamente ya tenemos enfermedad a distancia, una enfermedad metastásica que muchas veces se mencionan de manera, digamos, rutinaria. Muy importante que en todas estas etapas tenemos tanto tratamiento en el estadio 1, un tratamiento que es con cirugía. Obviamente algo muy importante es que también muchos pacientes que nos escuchan pueden pensar que tengo cáncer, de pronto no tengo hijos y quiero tener hijos en un futuro. También es muy importante que con características especiales podemos ofrecerle a estas pacientes la posibilidad de poder preservar su fertilidad y darles tratamientos innovadores que de cierta manera buscan, obviamente bajo la seguridad de un tratamiento adecuado oncológico, también darles posibilidad en un futuro de tener hijos. Y si en el caso de no tener hijos, pues digamos que podemos retirar el útero dentro del tratamiento quirúrgico. Cuando ya tenemos un estadio localmente avanzado, que es un estadio 2 y un estadio 3, en este momento pasamos a una etapa con quimioterapia y radioterapia, que de nuevo nuestro objetivo va a ser curar a la paciente, poderle brindar el mejor tratamiento. Y aquí, junto con el servicio de radioterapia y oncología, tenemos técnicas innovadoras que nos permiten darle tratamiento con radioterapia de manera local y de manera específica solamente al tumor, sin afectar los órganos vecinos. Y finalmente, en el estadio 4, que digamos, bueno, la paciente está metastásica, no puedo mucho que ofrecerle, también tengo muchas cosas que ofrecerle, tenemos tratamientos innovadores con inmunoterapia y con quimioterapia que nos permiten poder controlar la enfermedad y la mejor calidad de vida de la paciente para poder que disfrute con su familia y pueda estar bien. Exacto, entonces, aunque los tratamientos van aumentando en complejidad, siempre hay algo que ofrecer, entonces no... Si alguna tiene en la mano una citología que me acaban de diagnosticar cáncer, siempre hay cosas por hacer. Lo importante es hacerlo rápido. Claro. Bueno, o sea, no es que la cita con el oncólogo dentro de 3 meses o mientras hacen todo el proceso administrativo, con esto hay que acelerarse porque sí, aquí el tiempo es oro. Entonces, bueno, grande, tenemos un grupo de virus asociados claramente a cáncer. Muchas investigaciones son contundentes en relacionar los papilomavirus con diferentes tipos de cáncer. 16 y 18 son virus altamente oncogénicos. Oncogénicos quiere decir que van a dar origen a un cáncer en algún momento de la vida, como ya lo mencionamos. Como ya mencionamos también, los niños o los chicos, las adolescentes y los adolescentes o los adultos jóvenes pueden infectarse desde la primera relación sexual y ser completamente asintomáticos por muchos años. Si se infectan con un virus 16 o 18, lo más probable es que con el tiempo, con el paso de los años, vayan a desarrollar un cáncer. Entonces, entendiendo esto es un virus, es una infección asociada a cáncer. Esa asociación existe en otros escenarios. Por ejemplo, en la hepatitis B pasa lo mismo. Hay otros virus asociados a cáncer, pero no con la contundencia y con la dimensión que tiene el papilomavirus. Como ya hemos mencionado también, ahí la infección está diseminada por todo el mundo, no tiene distingos de algunas razas, edades, le puede dar a cualquier persona. Se estima que hay alrededor de 14 millones de personas infectadas por el virus del papiloma en el mundo. Entonces es muy fácil encontrarse con cualquiera de esos 14 millones de personas que puedan infectar a alguien en un encuentro sexual de cualquier tipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ya sabemos, el doctor Lalinde nos explicó muy bien, hay que ir a la citología, ya sabemos qué hacer en caso de un diagnóstico, pero tenemos una herramienta muy importante, ya hablamos de la doctora Nubia Muñoz, y la el otro pilar de la prevención de la infección del papilomavirus y por tanto del cáncer, por eso queríamos hablar primero de la relación de cáncer para ahora meternos a hablar un poquito de la vacuna, es como muchas enfermedades infecciosas contra el virus del papiloma humano, existe desde hace varios años, desde el año 2006 se licenciaron por la FDA, la agencia que regula medicamentos y alimentos en Estados Unidos, las primeras dos vacunas contra el cáncer del cuello uterino. Cuando con el COVID, las personas en la comunidad no médica se volvieron todo el mundo experto en, claro, plataformas de vacunación y en vacunas, y entendimos que las vacunas no aparecen de la noche a la mañana. Pues con COVID hubo unas situaciones especiales de investigaciones previas, pero cuando una vacuna va a salir al mercado, es decir, cuando la FDA dice esta vacuna puede salir al mercado a ponérsela a las personas,
es porque han habido muchos años antes, mínimo unos 10 años antes de investigación, en diferentes niveles de investigación, y el último nivel es investigación en seres humanos. Y antes de licenciar las vacunas de papilomavirus, esas vacunas se aplicaron alrededor de 15.000 sujetos de investigación, se llaman. Es cuando una persona dice, yo quiero participar en este estudio, ya me explicaron de qué se trata, y me aplico la vacuna antes de que salga al mercado y me hacen unos seguimientos muy importantes. Cuando se prueban las vacunas en esas 15.000 personas, cualquier cosa que pase con ese sujeto de investigación va en un registro muy minucioso, es decir, si a mí me dolió la vacuna, se me puso rojo, no pude levantar el brazo, me dio fiebre, me dio dolor de cabeza, en el siguiente mes, después de que me aplican las vacunas, todo eso queda medido y se sabe de esas 15.000 personas quiénes tuvieron efectos secundarios desde que se me puso rojito el sitio donde me apliqué hasta cualquier evento que pudiera ocasionar cualquier medicamento, estoy hablando no solo de vacunas, sino de cualquier medicamento, para que cuando ya se dice, bueno, esta vacuna demostró que protege contra la infección con unas buenas tasas de anticuerpos, las personas que les pusimos las vacunas en el tiempo no se infectaron, en el tiempo no han desarrollado cáncer, y además de eso las vacunas son seguras porque no se relacionan directamente con ningún efecto secundario grave. Por supuesto que tienen efectos secundarios, porque como les digo, dolor, que se ponga rojo el sitio de la aplicación, que le dé fiebre, que le dé alergia, claro, como cualquier cosa que comemos o tomamos nos puede dar alergias. Algo súper importante, y creo que de cierta manera tenemos que agradecerle mucho a un país como Australia, que es un país pionero en vacunación con el virus de papiloma humano, y fue que en Queensland se desarrolló una tecnología que de cierta manera nos permite, porque muchas personas pensarán que cuando estamos vacunando a nuestros niños y niñas, estamos infectándolos con el virus de papiloma humano. Algo súper importante es que ellos pudieron desarrollar una tecnología en donde, a partir de algo muy importante, es que el virus de papiloma humano tiene 8 genes que configuran, codifican sus distintas características. Uno de ellos es el L1, que es a partir de esta tecnología, permitimos generar partículas similares a esta proteína, que lo que va a generar es que, uno, no infectemos a nuestros niños y niñas con el virus, sino que cuando están expuestos a esta vacuna generen anticuerpos y generan defensas para el momento que hicimos vida sexual, tengamos los anticuerpos necesarios para poder eliminar este virus, y esas 2 de 10 pacientes que persisten con el virus sea mucho menor este porcentaje, y como vamos a ver un poquito más adelante, la posibilidad de prevenir el desarrollo de distintas enfermedades. Exactamente. Entonces, hacer énfasis también en eso, y eso es más o menos como la gráfica medio complicada que están viendo en este momento, es la vacuna no está fabricada a partir del virus del papiloma, como hay otras vacunas. Por ejemplo, la vacuna de la varicela está hecha del virus de la varicela, que se le hacen unos procedimientos para que a la persona no le dé varicela, pero sí genere anticuerpos. De aquí se toma el gen que lleva la información para hacer una de las proteínas importantes que tiene el virus, que se llama la proteína L1. Y esa proteína está como fabricada, por decirlo así, en un cultivo de unos hongos. Y esa proteína que se sintetiza en ese cultivo de hongos es la que se utiliza para fabricar la vacuna. Entonces, la vacuna lleva la proteína L1 de los papilomavirus, y cuando llega al organismo hay unas células encargadas de detectar como todo lo extraño que entra al organismo y de despertar al sistema inmune para producir anticuerpos contra esa proteína L1. De manera que cuando el individuo se expone al virus del papiloma, que todos tienen la proteína L1 en diferentes proporciones, dice, ojo, que esto ya lo conocemos, ya tengo anticuerpos contra esto, entonces ya no voy a permitir que este virus haga daño ni se pegue al cuello uterino, y mucho menos que se multiplique en el cuello uterino y que en unos años produzca cáncer. Entonces, el objetivo es evitar la progresión de la infección a cáncer de cuello uterino. Entonces, la otra pregunta es, que parte ya lo dijiste, ¿por qué tenemos que ponerle la vacuna si ya dijimos que se transmite por vía sexual? ¿Por qué tenemos que poner las vacunas a los 9 años? Que es mucho la preocupación de muchos papás que veo en el consultorio, pero ¿por qué a los 9 años le tengo que poner esta vacuna? Pues digamos, con los niños tenemos dos momentos muy importantes, y es que los estudios nos han demostrado cómo
los niños y niñas que no han iniciado vida sexual y no están expuestos al virus del papiloma humano, la efectividad de la vacuna va a ser mayor debido a la mayor respuesta inmune que vamos a tener en esta población, por lo cual la mayor efectividad que vamos a tener, sobre todo a estas edades, van a ser la posibilidad de que tengan la mayor cantidad de anticuerpos antes de iniciar la vida sexual, y con ellos hemos visto que la efectividad de estas vacunas para desarrollar toda esta cantidad de enfermedades, tanto a nivel cervical, vaginal, orofaringeo o también anal, con tasas de poder disminuir la tasa poder desarrollar este tipo de enfermedades mayores del 90% con efectividades muy altas. Ya tenemos estudios poblacionales tanto en Suecia como en el Reino Unido, en donde hemos visto cómo después del seguimiento a estas pacientes vacunadas, cuando las comparamos versus pacientes que no han sido vacunadas en estas poblaciones, tasas de reducción de ya desarrollar cáncer, ya estamos viendo el impacto que estamos teniendo en cáncer. Pacientes que no se vacunan, alrededor de 90 por cada 100 mil mujeres van a desarrollar cáncer, a diferencia de pacientes que se vacunan, que solamente van a ser 4 por cada 100 mil, por lo cual ya estamos viendo el impacto en las pacientes, tanto desarrollar lesiones premalignas con disminuciones por encima del 90% de esas enfermedades, pero además de su impacto en el cáncer, por lo cual creo que la efectividad de la vacuna ya está probada, y creería yo que lo más importante en este momento es poder vacunar cada vez a más personas para poder erradicar el virus del papiloma humano. También es muy importante también mencionar que en Colombia, a partir del 1 de octubre, la vacunación va a cambiar, doctora. Y va a ser súper importante, porque muchos en la cabeza tenemos que se necesitan múltiples dosis para poder vacunar a nuestras pacientes, y afortunadamente los estudios nos han demostrado la efectividad con una sola dosis. Por lo cual, a partir del 1 de octubre, las mujeres entre los 9 y los 17 años y 364 días se van a poder vacunar con una sola dosis, van a quedar de manera efectiva también vacunadas. Y asimismo también es algo, también un hito importante aquí que vamos a tener aquí en Colombia, y es la posibilidad de que también dentro del país se puedan vacunar los hombres, también los niños, y es a los 9 años también poder vacunar también con una única dosis. Y eso en relación a que, desafortunadamente, por eventos sucedidos en el país, nuestras tasas de vacunación son menores del 30%. Por lo cual es muy importante llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas para poder que se vacunen, para poder prevenir estas enfermedades. Perfecto, entonces el mensaje grande es, las vacunas son para prevenir, y si queremos prevenir, pues hay que ponerlas antes o aplicarlas antes de que los niños o las niñas en la etapa adolescente o en adulto joven. No quiere decir que todo el mundo empiece la vida sexual en la adolescencia para que los papás no queden mayormente estresados. Pero digamos que el inicio de vida sexual hace parte de la condición fisiológica de todos los seres humanos, y en algún momento todo el mundo va a empezar una vida sexual. Así como uno se amarra el cinturón de seguridad antes de arrancar, o se pone el protector solar antes de exponerse al sol, así hay que vacunarse antes de exponerse al riesgo de adquirir el virus con la primera relación sexual. Y como bien ya lo explicó el doctor Lalinde, entonces los estudios demostraron que aplicando las vacunas en estos grupos de edad, los anticuerpos tenían una curva alta y tienen la posibilidad de que duran en el tiempo, para que en la etapa de adolescencia y de adulto joven tengamos buenos anticuerpos para el momento en que nuestros niños o niñas vayan a exponerse por primera vez al virus. Ya para el momento en Estados Unidos hay unas 350 millones de dosis de las vacunas aplicadas. Hay mucha preocupación por los efectos secundarios de las vacunas. Yo casi que todos los días veo a alguien en el consultorio, claro, que me dice, esta vacuna no la quiero aplicar por diferentes situaciones. Es una vacuna segura y es efectiva. Se describe que solo 3 de cada 1 millón de dosis la persona puede desarrollar una reacción alérgica. Y uno puede desarrollar una reacción alérgica a cualquier cosa. Aquí habrá gente que nos está escuchando que es alérgico al maní, al tomate, al acetaminofén, a la aspirina, a cualquier cosa. Es una respuesta muy individual, ¿cierto? Hay un efecto que sí es muy importante, pues aparte del dolor que produce cualquier inyección, del rojito que produce cualquier inyección, y es que hay una sensación de mareo y de síncope, que es como un desmayo transitorio que puede ocurrir con la primera dosis, especialmente en las niñas en la adolescencia. Ese es un reflejo que se produce posterior a la aplicación de la vacuna. Es algo completamente benigno, y hay una instrucción clara en los centros de vacunación, y es que la niña tiene, o las personas vacunadas tienen que quedarse sentados por 15 minutos, que es cuando en general ocurre como este síntoma, para vigilar que si llega a ocurrir, pues solamente hay que poner los pies
arriba, pues confirmar que sus signos vitales estén estables. Pero en general, si esto ocurre, alguna niña le da mareo o incluso puede tener un desmayo transitorio, es una situación completamente benigna, sin ninguna secuela, y es muy raro que se produzca, pero puede producirse, puede presentarse. Nuestro plan ampliado de inmunizaciones en Colombia, que es el PAI, que es el plan del gobierno que le pone las vacunas a todos los niños, que existe desde hace muchos años, y que desde que existe la estrategia de 0 a siempre ha venido optimizándose la estrategia de plan de inmunizaciones en los niños y en las niños, niñas, adolescentes. Desde hace muchos años viene aplicando en forma gratuita a todas las niñas a partir de los 9 años. Estaba aplicando, ya como el doctor Lalinde lo mencionó, se amplió hasta los 18 años. Es una vacuna que se aplica gratuitamente a todas las niñas y a partir del 1 de octubre a los niños a los 9 años, gratis, igual que la del triple viral, la de la varicela, la del neumococo, todas las demás vacunas que están incluidas. Nuestro país la está aplicando en forma gratuita y es de los pocos países que ya tienen el gran beneficio, porque tenemos un problema de salud pública con el cáncer muy grande. Entonces esto es una medida que busca impactar no necesariamente ahora a los niños, sino cuando ya estén adultos. Entonces es muy importante acudir a su EPS, a su centro de vacunación, para que le apliquen la vacuna en forma gratuita y los niños queden protegidos con anticipación. Hay otra vacuna que llegó recientemente. Claro, de cierta manera, digamos, hay una vacuna reciente que no está dentro del PAI, que digamos, la del PAI cubre 6 y 11, que son los genotipos que de cierta manera estamos hablando, que están relacionados con las verrugas, y el 16 y el 18. Pero además de eso existe una actual que es la nonavalente, que también nos cubre 5 genotipos adicionales del virus de papiloma humano, cubriendo casi el 90% del riesgo de virus de papiloma humano que nos puede asegurar cáncer de cuello uterino, por lo cual esa también, digamos, hace parte, digamos, dentro de las posibilidades que tenemos para poder vacunar a nuestros pacientes. Y un mensaje también importante que también quiero dar es que muchas pacientes nos pueden estar escuchando y nos pueden decir, bueno, pues yo ya tengo más de 18 años y no me vacuno de pronto. ¿Qué pasa? En la actualidad también tenemos evidencia adecuada para poder vacunar a los pacientes entre los 18 hasta los 25 años, pero además de eso, después de los 25 años hasta los 45 años. Por lo cual, si tienen dudas frente a si se pueden o no vacunar, consulten, pregunten. Tenemos todas las cosas para poderles brindar a ustedes la posibilidad de también vacunarse y poder, de cierta manera, a pesar de que no se puedan vacunar dentro del tiempo que está determinado acá dentro del ministerio, también la posibilidad de poderse vacunar más adelante y poder también tener elementos de protección para poder desarrollar en un futuro y poder prevenir el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Exacto, entonces gratuitamente para los niños a partir de los 9 años, para las niñas entre los 9 y los 18 años y adicionalmente para todas las mujeres que están en riesgo porque tienen vida sexual y no han recibido ninguna vacuna. Hay una vacuna en los centros de vacunación, nosotros la tenemos disponible aquí en nuestro centro de vacunación en Fundación Valle de Lili y en todas nuestras sedes alternas y en cualquier parte del país en centros de vacunación. Pueden adquirir esta vacuna, que es la vacuna 9 o nonavalente contra el papiloma humano, con lo que quedarán protegidas contra el 90% de los virus asociados a cáncer de cuello uterino. Y bueno, esto era como grande, no sé si alguna otra cosa. No. Vamos a contestar algunas preguntas del público, pero creo que esto era como los mensajes grandes e importantes que les queríamos transmitir el día de hoy. Sí, creo que lo súper importante, lo que mencionó doctora, le da posibilidad de que consulten a tiempo. Desafortunadamente, por la connotación de su adquisición de manera sexual, tenemos algo de tabú con respecto a esta enfermedad, por lo cual consulten a tiempo, no tengan temor. Creo que aquí tenemos todo para poderles brindar el apoyo y para poderles tratar de manera adecuada con respecto, digamos, a todas las enfermedades relacionadas con el virus del papiloma humano. Eso, muy bien. Aquí tenemos varias preguntas, creo que ya las contestamos. ¿Cómo sé si tengo VPH? ¿Y cómo se puede curar? Son dos preguntas súper, súper importante. Si estás ya dentro de la edad para poder realizar la tamización, puedes pedirlo. Digamos, eso hace parte de los esquemas de tamización que se encuentran dentro de la EPS, o también se pueden adquirir aquí en la fundación, también lo tomamos sin ningún inconveniente. Ir a tomarse la prueba del virus de papiloma humano, que la tomamos de manera similar a lo que se toma en la citología, para poder saber si se tiene o no se tiene virus de papiloma humano. ¿Qué dicen? ¿A partir de qué edad? Ya lo dijimos, ¿a partir de qué edad se toman las citologías? A partir de los 25 años y a partir de los 30 años, el virus de papiloma humano toca iniciar su toma.
Aquí preguntan que si puedo contagiarme de VPH si ya tuve. Desafortunadamente sí, porque como les mencionamos, hay 200 primos hermanos, no todos asociados a infección en humanos. Tenemos unos 12 que son así como muy de alta alerta, pero sí una persona puede infectarse con varios serotipos, se llaman así, o varios numeritos de VPH. Entonces, digamos que ahora tener una vacuna con más componentes da un poco más de tranquilidad. Como les mencionamos, el 16 y el 18 ocasionan el 70% de los cánceres, y los demás virus que están incluidos en la vacuna 9 ocasionan más o menos el 20% del cáncer de cuello uterino, o sea que quedamos muy bien protegidos si nos ponemos esta vacuna. Pero con la vacuna que está incluida en el plan ampliado de inmunizaciones, cubrimos los dos serotipos asociados a las verrugas, que ya les mostramos las fotos, y los dos serotipos que más se han asociado en todo el mundo a cáncer. O sea que es muy importante llevar a los niños a vacunación. ¿Cada cuánto se debe hacer el examen del VPH? El VPH, si lo tomamos el día de hoy y sale negativo, se debe repetir cada 5 años. Ustedes miran, doctor, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Cómo hace que todo está bien? Y es precisamente por lo que estaba explicando ahorita. Y es que para poder desarrollar las distintas enfermedades relacionadas con el papiloma humano, tengo que tener un tiempo prolongado para poder generar estos cambios. Por lo cual, si el día de hoy tu tamización y tu virus de papiloma humano es negativo, puedes estar tranquila que dentro de 5 años podemos de nuevo repetir el virus de papiloma humano. Y es por eso creo que una de las ventajas que tenemos con respecto a la citología, que la repetimos cada 3 años, es que desafortunadamente es una prueba que es incómoda. Es un momento íntimo de la paciente que de cierta manera puede tener algo de incomodidad, y es por eso que en la actualidad estamos desarrollando exámenes como la autotoma del virus de papiloma humano, para poder también respetar ese momento íntimo de la paciente, para poder intentar hacer que este espacio sea cada vez un poco más de solamente de la paciente y no generar esa incomodidad, para poder que la paciente se sienta todo el momento cómoda. Exacto. Aquí hay unas preguntas sobre las edades de vacunación. Es, bueno, ya dijimos, las niñas, la idea es de entre los 9 y los 18, se pueden vacunar hasta los 27 años. Y sin embargo, en las mujeres está descrito que se puede vacunar hasta los 45 años con algunas condiciones especiales, las mujeres inmunosuprimidas. Si hay algunas condiciones de riesgo, se pueden vacunar. Y hasta ahora, en los hombres, está hasta los 26 años, no porque haga daño, sino porque hasta el momento tenemos estudios de mayor efectividad de protección. Ya después de los 20 años, la mayoría de la gente que se iba a infectar está infectada. Es decir, la mayoría de la gente se infecta desde que inicia la vida sexual. Entonces, como poner una vacuna ya a los 26, 27 años, no tendría el impacto en la protección que esperamos que tenga. Claro. Aquí dice, si me infecto de VPH durante el embarazo, ¿hay alguna forma de evitar que mi bebé nazca con la enfermedad? Algo, y es súper importante, doctora, esa pregunta, y es algo súper importante, es cómo se adquiere el virus, y es el contacto entre mucosa y mucosa durante una actividad sexual, o también mucosa oral con mucosa genital de la paciente, para poderse adquirir el virus. Por lo cual, si durante el embarazo adquieres el virus, es súper importante consultar a tiempo para poder saber si ese virus está generando cambios en el de tu cuello uterino. Y algo súper importante es que tu hijo no se va a transmitir el virus relacionado con lo que tú en ese momento que estás infectada, por lo cual puedes estar completamente tranquila que tu bebé va a estar bien. Sin embargo, para ti va a ser muy importante saber los cambios que pueden dar ese virus a nivel de tu cuello uterino, por lo cual debes consultar a tiempo. Exactamente. Y si una mujer tiene lesiones genitales evidentes, verrugas o condilomas, que le digan tiene papiloma, pues hay que hablar con su ginecólogo, que le esté tratando. Es probable que la vía de parto ideal no sea un parto vaginal, sino que haya programar una vía alta o una cesárea, para evitar que el niño degluta esas secreciones cuando hay lesiones evidentes. Paciente con esquema de vacuna de VPH con las dos primeras dosis, pasan 5 años y desea aplicarse la tercera, debe empezar de cero. Es muy importante, gracias por esa pregunta, nunca se empiezan esquemas de vacunación. Hay que completar el esquema. Lo que se pudiera hacer ahora, como hay una vacuna nueva, versión mejorada, pues puede aplicarse una vacuna adicional de VPH 9, claro. Pero no se reinician esquemas, no es necesario. ¿Qué tan efectiva es la vacuna para evitar que desarrolle cáncer? Creo que ya lo dijimos, pero... Súper importante, y es
nuestras pacientes, que es nuestro enfoque en este momento, que es las pacientes antes de su vida sexual, podemos prevenir más del 90% de desarrollar tanto lesiones premalignas del cuello uterino, de la vagina, de la vulva, anogenital, las verrugas, en más del 90% impactarlas, y también estamos viendo la posibilidad de desarrollar la cantidad de casos de cáncer de cuello uterino que estamos teniendo a nivel mundial, por lo cual es fundamental la vacunación en nuestras pacientes. Como usted lo ha mencionado, doctora, una vacuna que es efectiva, pero además eso que también es muy segura, por lo cual los invito a que se vacunen. Sí, es muy importante, creo que es un mensaje muy importante que queremos dejarles hoy. Es una vacuna que está gratuita en el plan de inmunizaciones. Ahora, esto no va suelto, como que vacúnelo y en algún momento va a iniciar su vida sexual. Creo que hay que ir de la mano de mucha educación, los padres deben tener una conversación con sus hijos, con sus hijas, educarlos en un inicio de vida sexual de una forma sana, idealmente con una protección, con un condón, porque aquí estamos hablando solo del papiloma humano, pero hay muchas enfermedades que se transmiten por vía sexual y desafortunadamente no tenemos vacunas contra la hepatitis C, contra el VIH, sabemos que existen otras enfermedades, sífilis, gonorrea, en fin, que vemos desafortunadamente que en los adolescentes que tienen sexo sin protección o con relaciones no monógamas, las enfermedades de transmisión sexual han ido en aumento, incluyendo la infección por VIH. Entonces, esto no es una cosa aislada de solo VPH, vacúnese. Es muy importante porque el VPH se asocia a cáncer de cuello uterino, pero hay otras enfermedades infecciosas que podemos prevenir educando a nuestros adolescentes en prevención de enfermedades de transmisión sexual, en autocuidado, en respetar su cuerpo, así como ahora estamos en la onda de alimentación saludable, claro, de ejercicio, claro. Respetar el cuerpo y cuidarlo debería ser primordial en la educación que les demos a nuestras niñas, a niños, niñas y a nuestros adolescentes. Y los adultos, tenemos que practicar todos el autocuidado. Creo que eran todas las preguntas, no sé si, creo que ya las contestamos todas, qué tan efectiva es la vacuna, puedo contagiarme, si tengo VPH me puedo vacunar. Claro, entonces también hay de cierta manera algo súper importante, es que cuando uno adquiere el virus del papiloma humano, puede adquirir de los distintos 12 tipos que pueden ser los perjudiciales para desarrollar cáncer de cuello uterino, por lo cual si adquiriste uno de estos, la vacuna te puede ayudar para los otros que todavía no se están expuestos a este virus, por lo cual es bien importante que las pacientes que ya tuvieron la exposición para el virus, la vacuna sigue siendo no tan efectiva como estos pacientes inicialmente antes de la vida sexual, pero sí nos pueden ayudar a prevenir en un porcentaje no menor la posibilidad de desarrollar infecciones contra otros tipos de virus de papiloma humano y desarrollar nuevas lesiones relacionadas también con el desarrollo de la enfermedad por esos otros tipos de virus. Exactamente. Bueno, creo que ya hemos contestado todas las preguntas que habían. Esperamos haber dejado un mensaje claro. El doctor Lalinde lo encuentra en el grupo de oncología, ginecología oncológica. El centro de vacunación tiene disponibilidad de las vacunas. Estamos también en completa disposición en el servicio de infectología pediátrica para lo que requieran. Y bueno, esperamos que haya sido de mucha utilidad y de poner en práctica y de ir a vacunar a los niños. Sí, doctora, invitarlos a que no se queden con preguntas, con temores, con dudas, debido a la connotación que tiene el virus de papiloma humano contra la transmisión por vía sexual. Consulten a tiempo todas las dudas que tienen, aquí estamos acá para poderlas resolver. Y por favor, a partir del 1 de octubre vacunarnos todos, por favor. Sí, muchas gracias.